con la información financiera. Nos vemos mañana aquí a las 20 horas. Hasta entonces. Cibanco presenta Mercados en Perspectiva. Elisa, buenas noches. Yo creo que lo más importante hoy en materia económica es que se dieron a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México. Y si leemos entre líneas, lo que se dice es que hay una preocupación por el nivel de la tasa de interés. Ya no es solo una persona la que piensa que puedan bajar las tasas, hay alguna otro de los miembros del Consejo que también siente que deberíamos de bajar las tasas. Y yo creo que esto es una buena noticia. La reunión de Banco de México próxima debe ser en agosto y justo será después de la que lleve a cabo la Reserva Federal el 31 de julio. Y yo creo que esto le va a dar el margen a Banco de México para que baje un cuartito de punto la tasa de interés. Toda vez que sí esperamos, ahora sí, que la Reserva Federal baje un cuarto de punto también la tasa en su reunión de julio, sobre todo después de haber escuchado ayer a Jeremy Powell, donde en su discurso dejó ver claramente que está preocupado porque la desaceleración de la economía mundial pudiera afectar también el crecimiento de la economía en los Estados Unidos. O sea que en ese sentido las noticias fueron bastante buenas. El tipo de cambio mejoró un poquito, sobre todo porque el dólar se debilitó contra el resto de las monedas, y el dólar se está debilitando en función de que la tasa de interés se espera que vaya a bajar. Cuando un banco central sube la tasa de interés, fortalece su moneda. Cuando un banco central baja la tasa de interés, debilita su propia moneda. Entonces, eso le ayudó al peso para que estuviera cotizando hoy sobre niveles de 19.08 cuando empezó a cotizar sobre niveles de 19.15. Hay preocupación todavía por la renuncia de don Carlos Ursúa. Yo creo que las calificadoras no lo van a tomar bien o no tomaron bien la renuncia y seguramente lo van a tomar en cuenta para cuando tengan que hacer su comunicado sobre la calificación de la deuda soberana de nuestro país. Ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter @SiSomosAMUSI.